Volvió a reiniciarse. Ay, otra vez nos volvió a molestar el computador con la reiniciada. Camila, que se desconectó. Ya van dos veces que se nos ha desconectado. Qué pesar, otra vez volvió a molestar. Entonces este es el diámetro. Sí, seguimos bien. Listo. Eso es lo importante. Entonces acá tenemos que esto de acá es el diámetro. Esto de aquí también es el diámetro. ¿Sí? Esto de aquí también es el diámetro. Y este de aquí es el diámetro. Y esa de arriba es la circunferencia. Entonces, ¿qué pasa con esa circunferencia? Vamos a dibujar uno de estos diámetros. Vamos a dibujarlo acá en un ladito. Cogemos nuestro diámetro y vamos a hacer nuestra circunferencia. Casi. A ver si acá. Esta sería nuestra circunferencia. ¿Listo? Entonces, este es el diámetro. ¿Sí? Que fue el que se pasó para allá. Y este de acá, esta es la circunferencia. Entonces, esto se coge y se estira, se coloca acá y luego cogemos los diámetros y los colocamos acá. Entonces, ¿qué pasa? Se demostró, ¿sí? Que vamos a llamar circunferencia C. ¿Listo? Entonces, esta circunferencia vamos a decir que es igual a C. ¿Listo? Entonces se demostró que C era igual a pi por diámetro. O sea que ese número en donde ese pi siempre cabía ¿sí? La circunferencia era igual al diámetro, o sea que pi se demostró que era igual a la circunferencia dividida por el diámetro. O sea, que es el número de veces que mi diámetro cabe en la circunferencia. Y ese número pi es un número irracional. ¿Sí? Y es 3. Pi es igual a 3.1416 y continúa hasta el infinito. Pero nosotros podemos aprendernos lo 3.1416 y para cálculos nos va a dar bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos allí. Entonces esto es lo que tenemos de ángulos. Pi radianes. Entonces, y también se concluye, ¿sí? Si nosotros hablamos de radianes, ¿sí? Y estábamos hablando que un radián es el ángulo cuyo arco es igual al radio. ¿Sí? Entonces, pi radianes es equivalente, ¿sí?
Entonces, cuando colocamos esa misma cantidad de radianes, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos 3.1416 radianes en la circunferencia, nos va a dar un ángulo de 180 grados. Entonces, vamos a decir que pi, entonces ya para cálculo, ¿sí? Entonces vamos a dibujar ese pi más bonito. ¿Sí? Pi. Entonces, pi, el número pi, va a ser igual, que es 3.1416 radianes, ¿sí? Entonces igual a 180 grados. ¿Listo? Que es igual a 3.1416 radianes. ¿Listo? Entonces tenemos acá que el número pi también es 180 grados o es igual a 3.1416 radianes. Entonces, en las calculadoras, ustedes ven eso. Vamos a mirar acá una calculadora. Entonces tenemos nuestra calculadora. Y en la calculadora, entonces acá dice radianes, vea. Radianes. ¿Sí? Y también dice sexagesimal. Entonces, sexagesimal es lo que nosotros usamos normal, grados. Y radianes es cuando hablamos de pi, de 3.14. Entonces, nosotros ya sabemos que 3.1416 es 180 grados. Ahora, del mismo modo, entonces decimos que 2pi, pi es igual a 360 grados. Y si vamos a hablar de radianes, entonces van a ser 6.2832. Listo, radianes. Listo, ahí lo tenemos. Entonces da 6.2832 radianes, es lo mismo que 360 grados. ¿Listo? Entonces nosotros por eso es que podemos convertir, ¿sí? De grados a radianes. Vamos a mirar aquí rápidamente en el ejemplo del reloj que teníamos. ¿Sí? Y vamos a mirar en radianes cuánto sería. Entonces 0 radianes también. Entonces vamos a ponerlo acá con naranjita. Entonces esto es lo mismo que tener 2pi. ¿Sí? Entonces 2pi. Y acá yo voy a colocar lo que significa. Y ahorita miramos cómo se calcula. ¿Listo? O de una vez se hace con reglas de 3. Entonces decimos, si pi es 180 grados, ¿listo? Ahora yo voy a hacer estos 30 grados. ¿Cuántos radianes serán 30 grados? Entonces decimos que X es igual, ¿igual a qué? A 30, perdón, a 180, vuelvo y me equivoco.
Si era 30, a 30 pi, porque es 30 por pi, dividido 180. Lo primero que se puede hacer para simplificar es eliminar el 0, ¿sí? Y ahora tercera es 1 y tercera es 6. Entonces esto es pi sextos. ¿Listo? Pi sextos. Este de acá, a simple vista nos damos cuenta que es pi tercios. Porque 180 dividido 3 me da 60. Este va a ser pi medios. Porque 180 dividido 2 da 90. ¿Listo? Bueno, acá continuamos mirando. 120 grados va a ser lo mismo que... Entonces miremos cuánto es. Si pi son 180 preguntémonos cuántos serán 120. ¿Listo? Entonces decimos que x es igual entonces a 120 pi dividido 180. Tachamos el 0, tachamos el 0, me da mitad 6, mitad 9, tercera 2, tercera 3. Entonces, 2 pi tercios. 2 pi tercios. ¿Listo? Ahora este 350. 350 es lo mismo que qué. Entonces vamos a hacer acá lo mismo. Entonces ahora borremos todo esto para que nos quede más fácil. Entonces ahora en lugar de 120 vamos a escribir 150. Y acá borramos todo esto. Bueno, por acá me están haciendo una pregunta, vamos a mirar. Eso está muy difícil, dice Camila. No, poco a poco vas poniendo cuidado, ¿listo? Despacio, no te angusties.